México tiene una gastronomía envidiable que muchos de los restaurantes del país enaltecen, algunos de los cuales, gracias a sus chefs y platillos, son considerados entre los mejores. Recientemente, The World's 50 Best, en el 2022, considerados como los Oscars de la gastronomía, reveló la lista de los mejores restaurantes en el mundo, del 1 al 100, y hay 6 mexicanos. La ceremonia de entrega de este año y la revelación de la lista tuvo lugar en Londres. Esta clasificación fue creada por la revista británica Restaurant desde el año 2002. La selección cuenta con un panel de más de 1000 personas expertas en el ramo, así como un proceso de votación estructurado y auditable. Yo soy Alberto y ahora daremos un reconocimiento a estos restaurantes mexicanos considerados dentro de los mejores del mundo. Este restaurante, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, se encuentra en el lugar número 87 y pertenece al chef Eduardo García. Fusiona técnicas europeas clásicas con ingredientes mexicanos tradicionales. El menú de degustación ofrece de todo, desde tostadas con jaiba y mole hasta raviolis rellenos de huitlacoche y sorbete de ciruela criolla. La chef Elena Reigada supervisa la cocina de Rosetta, que está en el puesto número 60. Este restaurante se encuentra en una acogedora casa de la colonia Roma, también en la Ciudad de México, que ofrece exquisitos platos de pasta hechos a mano, que incluyen ñoquis de papa con flores de nabo, broccolini y anchoas, y ravioles con ricota, hinojo y estragón. Este lugar está en el sitio número 52, donde el chef Edgar Núñez aplica las técnicas que aprendió en sus viajes con ingredientes y técnicas indígenas. El menú lleva a los comensales a un recorrido por todo México, con platos como la ostra con tuétano y la alcachofa, bacalao negro con pepino, cilantro y cacahuate. Puedes disfrutar de este lugar y sus deliciosos platillos si viajas a la Ciudad de México. Lo encontrarás en la colonia Jardines del Pedregal. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. El siguiente restaurante es Alcalde, tiene el lugar número 51, donde la mencionada lista lo describe como un lugar con un ambiente elegante y acogedor, el cual hace que los comensales quieran regresar una y otra vez. Tomando influencias del entorno que lo rodea, el chef Francisco Paco Ruano presenta platillos donde dominan los ingredientes locales. Cuenta con un menú de degustación de 4 y 7 tiempos, y un menú a la carta que ofrece platillos como cerdo con mole, puerro fundido y bok choy, y pulpo con berenjena japonesa, salsa de semillas de girasol y arroz perillo. Este restaurante se encuentra en el estado de Jalisco, cuna del tequila, el mariachi y la charrería, específicamente en la colonia Vallarta Norte en Guadalajara. Everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs.
Quintonil es el nombre de una hierba verde mexicana que se presenta en algunos de los platos y cócteles y resume muy bien este restaurante, fresco, auténtico y rebosante de sabor. El menú del chef Jorge Vallejo se basa en productos locales y muestra lo mejor de México. En el 2022 está en el lugar número 9 de la lista, demostrando la influencia de la cocina mexicana en la escena culinaria mundial. En el año 2000, con la visión de mostrar todo sobre la gastronomía mexicana, desde sus técnicas únicas y especias inimitables hasta la rica historia del país, el chef Enrique Olvera fundó Puyol. Ubicado en la prestigiada colonia Polanco, en la Ciudad de México, se ha ganado un lugar privilegiado en el mundo de los restaurantes, ya que obtiene el puesto número 5. De esta forma, se corona como el mejor restaurante de América del Norte y el segundo en todo el continente. Como dato curioso e interesante, dentro de la lista también hay otros restaurantes que, aunque no se encuentren en México, los chefs responsables sí son mexicanos. Vamos a conocerlos. Cole, posicionado en el número 73, está ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra, y es del chef Santiago Lastra. Cosme, en el lugar 69, se ubica en Nueva York, fundado por el chef mexicano Enrique Olvera y el chef Gustavo Garnica a la cabeza. Si has visitado algunos de estos restaurantes, cuéntanos tu experiencia. Y si aún no lo has hecho, es momento que lo hagas y tengas una de las mejores experiencias gastronómicas de tu vida. Nuestras felicitaciones a todos estos extraordinarios chefs y restaurantes, que traducen en sus platillos la grandeza de nuestro país. Ahora es momento de darle like al video y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones. Usa la caja de comentarios para escribir tu opinión sobre estos magníficos restaurantes. Nos vemos. Hasta la próxima. 'Cause I've been living-